parte de nuestro tercer reel online. A continuación, les invito a escribir por el Padlet y luego a disfrutar de un video como antesala a la próxima charla que contiene datos importantes sobre confianza y autoestima para jóvenes líderes. When you are struggling and you start thinking about giving up, I want you to remember the power of hope. The belief that something better is always possible if you're willing to work for it and fight for it. Our hope that if we work hard enough and believe in ourselves, then we can be whatever we dream, regardless of the limitations that others may place on us. The hope that when people see us for who we truly are, maybe, just maybe, they too will be inspired to rise to their best possible selves. Buenas tardes nuevamente. Interesante mensaje sobre el poder de la esperanza que nos dejó el video que acabamos de disfrutar. Les saluda Rosana Rojas y para mí es un placer acompañarlos esta tarde en el tercer reel online organizado por Rotary Barcelona y Rotary Cerro de las Rosas de Argentina. Esta tarde los acompañaré junto a mis compañeros Fabiola Zurita, Rodríguez y Arturo Zurita. Adelante, muchachos. En cada uno de nosotros hay un líder que requiere pulir sus habilidades. En este reel obtendrás información importante para hacerlo, pero solo podrás apoderarte de ella si estás enfocado. Es por ello que durante las charlas agradecemos tu atención interviniendo solo si el facilitador lo solicita. El chat y los micrófonos estarán cerrados a partir de este momento para evitar distracciones y solo podrán ver activas las pantallas del facilitador y moderador cuando estos intervengan. Pero tranquilos, que esto será mientras dure la charla, porque al terminar esta, los micrófonos y el chat serán abiertos para compartir ideas y aclarar dudas sobre el tema expuesto. Y bueno, mi gente, atentos con nuestro próximo facilitador del día de hoy, quien es Agustín Duarte. Él nos hablará sobre confianza y autoestima para jóvenes líderes. Agustín tiene 25 años y, como él mismo se describe, es una persona a quien le encanta aprender, jugar y moverse. Es decir, todo un muchacho. Agustín es un apasionado de enseñar y potenciar a la gente. Por eso, día a día se dedica a acompañar a personas y equipos a conseguir sus objetivos. Años de trabajar internamente sobre su confianza y autoestima, sumado a la formación que posee en coaching y programación neurolingüística, le permitieron potenciar tanto empresarios, profesionales y deportistas, como a docentes, estudiantes y amas de casa para convertirse en la mejor versión de ellos mismos. Y un dato interesante, y como todo muchacho, si algún día le ofreces un helado muy empalagoso, no te lo va a negar. Rila Online entra en acción. ¡Wow! ¡Qué presentación! Bueno, muchísimas gracias a todo el equipo de RILA y a todos ustedes. Felicitarlos por estar acá hoy, por brindarse este tiempo para ustedes, para potenciarse a sí mismos, para seguir aprendiendo, para crecer internamente en lo personal y en lo profesional. Y para comenzar en esta presentación, lo que yo me pregunto es: ¿quiénes de ustedes desean convertirse en líderes e influir en otras personas? Y los invito a que me levanten la mano ahí, o que me pongan en el chat. ¿Quiénes sí desean y quiénes no desean? También está súper permitido. Bueno, wow, muchas manitos. Excelente. Bueno, entonces, para todos ustedes que levantaron las manos y para los que no, también les tengo una noticia. Que ustedes ya son líderes. Y siempre lo fueron y lo van a seguir siendo. Porque lideran con lo que dices, lideras con lo que haces, lideras con lo que no dices, lideras con lo que no haces, y fundamentalmente lideras con quién eres.
que es transversal a todo esto. Ustedes habrán visto seguramente algún bebé cómo tiene el poder de liderar a sus padres con un pequeño llanto. No necesita ni usar palabras, no necesita ni decir nada para que con un pequeño llanto ya vayan a bailarle, cantarle, darle comida, atenderlo, moverlo, zamarrearlo, para que ese chico consiga lo que está queriendo. También habrán vivenciado seguramente en sus colegios o en universidades ese efecto cascada que se produce cuando el primero en terminar entrega y van todos detrás a entregar inmediatamente después de él. Y esa persona puede decir, pero yo no quería ser líder, yo no tenía intenciones de liderar esa situación ni de que nadie me siga, yo nada más entregué mi examen. Sí, pero el liderazgo se ejerce y no es una decisión necesariamente. En este caso, por ejemplo, hoy como estoy yo acá, estoy liderando este espacio conscientemente, pero en muchísimas situaciones el liderazgo es inconsciente, no nos damos cuenta e impactamos en las personas todo el tiempo. Entonces la pregunta quizás no sería si quiero o no convertirme en líder, sino primero preguntarme qué cambios me gustaría ver en el mundo que me rodea, y los invito a que busquen algún papel, algún lápiz, que lo tengan a mano, que vayan anotando qué cambios les gustaría ver en su mundo. Cuando hablo de mundo no hablo necesariamente de el mundo como suerte, sino empezando por casa, por mi mundo. Mi mundo es mi familia, mi mundo es mi grupo de amigos, mi mundo es mis relaciones, mi mundo es mi universidad, mi trabajo. Ese es mi mundo. Entonces, empezando desde ahí, siendo un micro líder, ¿qué cambios me gustaría ver ahí? Los invito a pensarlo por un segundo, que pueden ser cambios a nivel cultural, a nivel ecológico, a nivel forma de trabajar, a nivel lo que sea que a ustedes les gustaría que cambie en su familia, en su grupo de amigos, en su trabajo, en su universidad. Empezando por ahí, ¿no? Y obviamente que a nivel macro también. Y entonces, a partir de definir eso, lo que yo me propongo día a día, hace un tiempo, es convertirme yo en el cambio que deseo ver en el mundo. Ser yo ese agente de cambio. Trabajar internamente, fortalecerme internamente, para luego impactar en ese mundo que me rodea, positivamente. Ser un líder positivo, constructivo, porque, como les dije, todo el tiempo estamos impactando. Y si yo me construyo a mí mismo, me fortalezco y crezco como persona, entonces, aunque no quiera, voy a estar impactando, pero positivamente, en lugar de ser un líder que destruye o que mina la confianza de otros, o que dice comentarios, quizás sin darse cuenta, que hieren. Entonces, a partir de ahí, empezar a mirarme a mí mismo y ver cómo puedo ser yo ese cambio, ese agente de cambio en mi alrededor. Y por eso es que les traigo hoy esta charla sobre autoestima. Para mí la autoestima es un pilar central, porque como la excepción lo dice, auto tiene que ver conmigo mismo, y estima, yo lo veo, me gusta verlo desde dos acepciones. Por un lado, estima es querer, estimar es apreciar, es valorar, es respetar. Yo te estimo a vos porque te quiero. Y por el otro, estimar es hacer una evaluación. Cuando yo, por ejemplo, estimo que esta charla va a durar 30 minutos, lo que estoy haciendo es evaluando, haciendo una evaluación a partir de todo lo que conlleva que va a requerir eso. O si estimo que me va a ir bien o mal en un examen, tiene que ver con justamente estimar cómo es ese examen y también compararme a mí mismo en cómo estoy, qué recursos tengo, qué fortalezas tengo en comparación a ese examen para decir que yo estimo que me va a ir bien o que me va a ir mal. Entonces, nuestra autoestima tiene que ver con ambas cosas. Por un lado, cuánto yo me aprecio, me quiero, me acepto, me respeto a mí mismo, y también con cómo me evalúo yo. Como les decía antes, esa evaluación que hago sobre mí mismo, y yo digo que soy así y soy asá, esa evaluación que hago va a impactar en todas las decisiones que yo tenga en mi vida y en
mi forma de moverme en el mundo. Porque si yo me veo a mí mismo, a alguien empobrecido y que no tengo recursos, y claramente voy a pensar que me va a ir mal en los exámenes o que me va a ir mal en esta presentación, porque yo a mí me veo desvalorizado. Y fíjense cómo ve el mundo cada uno, ¿no? Porque hay algo que he descubierto, es que no vemos el mundo como es, sino que vemos el mundo como nosotros somos. Y fíjense acá la perspectiva que puede tener un rino, la perspectiva que puede tener un elefante, la perspectiva que puede tener una hormiguita, y la perspectiva que pueden tener dos presos que tienen miradas diferentes del mundo. Esto está completamente alineado a cómo yo me evalúo y cómo yo me veo a mí mismo, porque si yo me veo a mí mismo pequeño, inútil, con pocos recursos, despreciable, entonces voy a ver a todo el mundo como gigantes. Voy a ver a mis problemas, a mis desafíos, a mis obstáculos como gigantes, aterradores, y voy a ver también a los demás como gigantes, o como grandes dioses inalcanzables, o como bestias feroces, de las cuales debo protegerme, debo retraerme, no debo abrirme, ¿no? Y entonces así me relaciono con el mundo, a partir de esa mirada que yo tengo de mí. Y si en cambio tengo una perspectiva de elefante, también es peligroso, porque puedo ir por el mundo pisando a los demás, porque yo me creo súper poderoso, súper grande, y a los demás los veo pequeños, inservibles, que debo pisar o que debo llevar puestos por delante, porque yo voy por lo mío. Entonces la autoestima tiene que ver con tener una mirada realista de mí, poder ver a los demás a la par mío, quererme a mí, valorarme a mí, respetarme a mí, al igual que valoro, respeto y aprecio a las demás personas, que las valido como seres humanos y también a mi entorno, también al mundo en el que me rodea. Entonces desde ahí yo me relaciono, desde una autoestima saludable en la cual no necesito pisar a nadie, no necesito ganar para que vos pierdas, sino que construyo ambientes saludables y potenciadores. Entonces, acá les voy a contar algunos villanos con los que yo me he enfrentado en mi vida y que aún hoy me enfrento y que están íntimamente vinculados a mi autoestima. Por un lado, la indecisión, esta duda constante, esta dificultad para priorizar, para elegir entre opciones que me gustan, quizás. La timidez, esta vergüenza para exponerme, vergüenza para contar lo que me pasa o abrirme ante los demás, mostrarme. El querer complacer y caerle bien a todo el mundo, que fíjense que la misma palabra, caer bien, ya da cuenta de qué significa, ¿no? Yo me caigo ante vos, quedo a merced tuya, ¿no? Estoy a tus pies. Y vos, claro, como estoy a tus pies, vos tenés toda la potestad de pisarme, de patearme, de hacerme lo que quieras, porque yo quiero caer a tus pies, quiero caerte bien. Vos podés hacer lo que quieras. Entonces la otra persona, ¿qué postura va a tomar? Y muy probablemente se sienta a su majestad y me trate así, me trate de esa forma. El hipercontrol y el análisis, que tiene que ver con el tener todo bajo control, todo, nada de incertidumbre, nada librado al azar, ¿no? En toda nuestra vida, ¿no? Y como que todo medido, todo calculado. La impaciencia, que tiene que ver con justamente quiero tener todo ya, quiero conseguir mi autoestima ya, quiero liderar ya, quiero tener mi gran empresa ya, quiero ser exitoso ya. Y esa impaciencia esconde detrás un miedo a que esos resultados que yo deseo nunca lleguen. Entonces, empezar a mirarme y ver qué necesidad tengo yo de conseguir todo ya tiene que ver con esto. Y el perfeccionismo, por excelencia, la autoexigencia, el querer que todo salga perfecto, calculado, no permitirme equivocarme, no permitirme errores, no permitir que nada salga mal, tiene que ver también con un íntimo vínculo con la autoestima, y también lo que pasa acá es que yo lo proyecto en los demás. En la mayoría de los casos, en todos estos villanos, los termino proyectando en mis relaciones con los demás. Entonces,
exijo a los demás, soy impaciente con los demás, quiero controlar todo a mi alrededor y me vuelvo quizás un líder controlador, quiero complacer a todos, me cuesta mostrarme, me cuesta decidir. Y todo esto son villanos con los que yo me he enfrentado, con los que aún hoy, día a día, me encuentro. Y con lo que yo veo cotidianamente en mi trabajo, es con personas que van con el freno de mano puesto. Y yo hoy les propongo sacarle el freno de mano a su batimóvil. Porque cuando queremos conseguir algo y le ponemos mucho esfuerzo, muchas ganas, mucha voluntad, mucha energía, y vamos con el freno de mano puesto, si aceleramos más rápido, si aceleramos y le metemos más energía, más esfuerzo, más sacrificio, no vamos a llegar más lejos. Lo que nos va a pasar es que vamos a fundir el motor. Y sacarle el freno de mano a nuestro batimóvil tiene que ver con poder visualizar nuestros sueños, conseguir nuestros objetivos, relacionarnos con los demás desde un lugar amoroso, visualizar nuestro potencial, aprender, disfrutar de lo que hacemos, tomar obstáculos como oportunidades de aprendizaje. Eso tiene que ver con sacarle el freno de mano a nuestro batimóvil y vencer a estos villanos. Que en realidad lo que yo he conseguido y lo que yo les propongo, más que vencerlos y luchar contra ellos, es liderarlos. Hacer que estos villanos jueguen para ustedes. Que crecer internamente para que estos villanos no tengan más poder que ustedes, sino que ustedes sean más poderosos, más fuertes internamente, entonces ustedes deciden qué hacer con ellos, liderarlos y hacer que se conviertan en aliados de ustedes. Y entonces vos, ¿cómo lo hiciste, Agustín? Y bueno, yo he cultivado algunas semillas en mí vinculadas a mi confianza y autoestima para que día a día sentirme más fuerte y conseguir grandes resultados. Por un lado, ¿hay algún ruido por ahí? Por un lado, una de las... ¿Por qué lo llamo semillas? ¿Y por qué lo hablo de cultivar? Porque yo creo que todo esto está presente en nosotros. Ya lo tenemos en nosotros. Y cultivarlo implica cultivarlo como una plantita. Dedicarle día a día cariño, tiempo, energía, agua, regarla. Y tener esa paciencia para que crezca. No crece de un día para el otro, no va a aparecer un árbol, no voy a tener una super autoestima de un día para el otro. Requiere regarla día a día y empezar a valorar sus pequeños crecimientos, reconocerla y a partir de ahí seguir cultivándola sabiendo que a futuro va a dar sus frutos. Por un lado les hablaba de la paciencia y la aceptación, que tiene que ver con permitirnos equivocarnos, permitirnos que las cosas no nos salgan como nosotros queremos y aprender que los procesos llevan su tiempo, y aceptar que a veces me siento bien y a veces no, que a veces me pasan cosas que no me gusta que me pasen, y pasan así todo, y que está bien también. Reconocerme mis logros, felicitarme, reconocer mis pequeños progresos, valorarme, ponerme en primer lugar, priorizarme a mí, reflexionar para conocerme a mí mismo, y a partir de conocerme poder mejorarme y potenciarme. La integridad y la autenticidad, que tiene que ver con poder ser yo mismo a pesar de las presiones, y a la vez vinculándolo con la charla que estuvo dando Carlos recién, tiene que ver también con la ética, con el yo estar en coherencia en quién soy, en lo que pienso, en lo que siento, todo alineado, porque a partir de yo cultivar esa ética y cultivar esa coherencia, esa integridad, fortalezco mi autoestima, la nutro, y a la vez cuando mi autoestima crece, seguramente nutre a mi ética y nutre mi capacidad de ir en coherencia por la vida. Mi inteligencia emocional, que tiene que ver con conocerme a mí mismo, mis emociones, qué me pasa más allá del bien o mal, la flexibilidad, con el poder adaptarme a los obstáculos, a los cambios, ¿no? Se me presenta una pandemia en pleno proyecto, y bueno, poder ser flexible, y la valentía, que tiene que ver con justamente animarme a dar esos pasos
que no me animo, que me cuestan, aunque igualmente tenga miedo. Es lo que diferencia la confianza. Yo, cuando tengo confianza, creo que puedo y voy para adelante. Cuando no creo que puedo y cuando tengo miedo, puedo ser valiente y afrontar esos desafíos, afrontar esos miedos, aunque igual los tenga, con ellos y no a pesar de ellos. Entonces, ahora les propongo que agarren sus papeles y lápiz y que empiecen a anotar todos aquellos superpoderes que identifiquen que tienen presentes en ustedes. Les voy a dejar unos pequeños minutos para que tomen nota, tanto aquellos que tengan súper desarrollados, que crean que digan, esto es mío, esto es para mí, como aquellos que crean que aparecen en ustedes, pero no están tan fuertes, que aún están en modo semilla, ¿no? Que están ahí, pero requieren de ser cultivados. Ambos, anótenlos, márquenlos, y les voy a dar unos minutos, les voy a poner una musiquita. Anoten todo lo que ustedes identifiquen que tiene que ver con ustedes. Y acá van a ver tanto virtudes como talentos, ambos importantísimos, superpoderes. Si hay alguno con el que tengan duda, anótenlo igual. Porque seguramente esa semilla está en ustedes que requiera ser cultivado, ese superpoder requiera ser cultivado. Recuerden que los superhéroes, cuando en su primera etapa como héroes, ¿no? No controlan sus poderes, no controlan cómo utilizarlos y en qué momento. Entonces requiere de desarrollarlos, entrenarlos, pero esa semilla seguro está en ustedes. Y te digo que estaba bien. Me van levantando la mano cuando vayan terminando. Bien, excelente. Si no terminaron, no se preocupen, después pueden seguir completándolo. Pueden bajar sus manos. Y esta frase del principito me encanta. Los baobabs comienzan por ser muy pequeños. Estas semillitas, estos superpoderes que quizás ustedes ven que aparecen intermitentemente, que quizás aparecen como obstáculos a veces, más que como poderes, con el tiempo, cultivándolos, trabajándolos, entrenándolos,
pueden ser grandes árboles inmensos como los baobabs, que ni siquiera una manada de elefantes puede tumbarlo. Y entonces, para ir cerrando esta charla de hoy, le voy a regalar tres super tips que a mí me sirvieron y que les puede servir para fortalecer su confianza y su autoestima cotidianamente. El primer tip es diseñar mi propio super cuaderno. Es un cuaderno en el que todo lo que esté ahí me potencie, me haga bien. Cuando lo lea, me haga sentir a gusto, me haga sentir fuerte, valioso. Y yo lo separé en 6 secciones. Ustedes lo pueden adaptar como más prefieran. La primera tiene que ver con los logros, con todo aquello pequeño y grande que yo voy consiguiendo en mi día a día. No tiene que ser algo súper gigante. Puede ser aquello que me animé, que no me animaba, aquel tiempo que me dediqué a mí mismo, aquel examen en el que me fue bien. Todo aquello que ustedes pueden empezar a valorar como logro cotidiano. Mis superpoderes, que es lo que estuvimos haciendo recién, pueden tenerlos presentes ahí, anotar todo aquello que es parte de ustedes, ya sea que esté súper desarrollado o no, para saber con qué cuentan ustedes para ir por la vida. Los testimonios, que es lo que la gente dice de ustedes, lo positivo, los reconocimientos, las felicitaciones, todo aquello que la gente les dice y que ustedes lo hacen sentir bien, poder tenerlo ahí presente, como una página web profesional, ¿no?, que tiene todos los testimonios. Yo eso lo hago. Cuando un cliente me da su reconocimiento, me agradece por el trabajo, me agradece por haberlo ayudado, yo me lo voy dejando registrado para mí. Porque eso, cuando un día que me siento bajón, o que me siento que no soy tan valioso, o que las cosas no van bien, puedo volver a leerlo y sentirme realmente que hay cosas que sí logro, que sí, y que sí consigo. Gratitud, poder agradecer las pequeñas cosas cotidianas, como la ducha de agua caliente, un desayuno con el cafecito caliente, poder dar esta charla, poder agradecer la ropa que llevo, poder agradecer un día divertido que tuve, una conversación entretenida con alguien. Todo eso poder ir anotándolo también para leerlo cuando lo necesite. Objetivos para ir marcando y tildando, pequeños, medibles, alcanzables, que cuando los consigan queden ahí marcados y les quede como un historial de logros también. Que cuando puedan ir 2 años para atrás digan, wow, mirá esto que me había propuesto, hoy ya es moneda corriente para mí. Y el sexto, los descubrimientos que yo vaya teniendo sobre mí mismo, poder tenerme a mí mismo como un propio experimento, que me conozco día a día, que me observo, y que digo, ah, mira, qué interesante, le tengo miedo a esto, me da miedo emprender este proyecto, me da miedo exponerme, ok, voy a ver qué hago al respecto, y lo voy anotando como un descubrimiento, como, no como algo tan tremendo, sino como algo que apareció. El segundo tip que tengo para hoy es que conseguir aliados, personas que me potencien, personas que con las que yo me sienta fuerte, con las que me sienta a gusto, con las que me sienta valioso, que me ayuden a reflexionar, que me ayuden a darme cuenta de los obstáculos que se me presentan en el día a día, que me ayuden a ver las cosas desde otra perspectiva, que puede ser en un ámbito profesional, con un mentor, con un coach, con un psicólogo, o puede ser también en su día a día cotidianamente con amigos, familiares, gente en su trabajo, en su ámbito de estudio. Esas personas con las que ustedes se sienten muy bien, poder compartir el mayor tiempo posible con ellas. Porque los nutren y porque son como un fertilizante para sus semillas. Los ayudan a crecer exponencialmente, potenciarlos realmente. Y el tercer tip, que tiene que ver con todo lo que les compartí hoy, es con el cultivar mis semillas de autoestima. Cultivar y potenciar mis fortalezas, sacando también provecho a mis debilidades. Crecer con ellas y no a pesar de ellas. Como les decía, convertirlos en aliados míos a esos villanos que yo veo, ¿no? Porque sin esos villanos, hoy Agustín, yo acá, no podría estar con ustedes. Sin ese perfeccionismo, sin ese
esa complacencia. Sin ellos no podría hablarles de autoestima y de confianza, no tendría ningún sentido, y a la vez, al convertirlos en aliados, los puedo utilizar, puedo sacarles provecho cuando los necesito. Por ejemplo, el hecho de ser complaciente, de querer agradarle a las personas, me permitió convertirme en el coach que soy hoy y decir, ok, me gusta ayudar a la gente, a potenciarla, y me ayudó a que hoy piense esta charla con lo que a ustedes les podría servir y no con lo que yo quiero darles. Poder pensar en ese otro como, como algo que me potencie en la medida justa. Y eso tiene que ver con darle la vuelta, yo sentirme bien conmigo mismo y a partir de ahí no dejar que esos villanos me dominen, sino que jueguen para mi favor, sean aliados y que yo los lidero. Y porque lo que me vengo proponiendo es que a los limones ácidos que me trajo y que me traerá la vida, voy a convertirlos en limonada y refrescar con ella a todos aquellos que tengan sed. Muchísimas gracias, ha sido un placer, les dejo acá mis contactos para lo que necesiten, mis redes sociales pueden contactar. Necesito cultivar un poco más mis redes sociales, estoy cultivando mi autoestima todo, ¿no? voy a buscar a un community manager para seguir cultivando mis redes sociales también y compartirles contenido desde ahí. Muchísimas gracias, y ahora sí me encantaría que me inunden de preguntas, de lo que necesiten, estoy para ustedes. Muchísimas gracias, Agustín, por tus importantes aportes sobre la confianza y la autoestima. Muchachos, bueno, a seguir a Agustín en las redes sociales, aprovechando que estamos hablando de las redes sociales, Rotary en Instagram, Rotary Barcelona, Rila Piso Barcelona y Rotary Cerro de las Rosas Corrido. Y sigan a Agustín y a todos, a Carlos, que también estuvo anteriormente, Carlos Arias. Excelente ponencia. Vamos a empezar con el ciclo de preguntas y respuestas. Puede ser a través del chat o levantando la mano. Excelente ponencia, excelente presentación, muy buena presentación, excelente, espectacular. Vamos a ver, ¿quién levanta? Estuvo increíble, Agustín. Bueno, muchísimas gracias. También sus comentarios nutren mi autoestima. Mira, Agustín, una pregunta por acá. ¿Cómo me doy cuenta de que estoy con el freno de mano puesto? Bueno, primero lo que les decía de poder conocerse a ustedes mismos, escucharse, reflexionar, poder parar la pelota. Yo hablo de no ir al 100 corriendo para todos lados, porque vuelta, si estoy corriendo mi día a día todo el tiempo, pero voy con el freno de mano puesto, no voy a llegar muy lejos. Entonces, y lo veo mucho, y personas que después terminan en terapia porque están fundidos. Entonces, poder reflexionar, escuchar mi cuerpo y decir, ¿qué me pasa? ¿Qué necesito? ¿Qué siento? Y a partir de ahí decir, bueno, ¿en qué aspecto tengo el freno de mano puesto? ¿Qué es lo que me está bloqueando? Y por eso también es para mí muy clave el trabajar con alguien y tener aliados. Porque la verdad es que solo, o sea, yo en todo este proceso no es algo que hice solo. O sea, por una parte, al principio muchas veces trabajé conmigo mismo en reflexión, todo, pero ese estar con otro, algún aliado que me ayude a pensar, a reflexionar, es lo que realmente es como fertilizante que me potencia, que nos potencia. Entonces también conseguirse esos aliados, esas personas que los ayuden a reflexionar, que les digan, che, me está pasando esto, a ver qué me podés ayudar, y que esa persona me ayude a reflexionar realmente, no me diga lo que tengo que hacer, hace esto, hace lo otro, sino que realmente me ayude. Por eso es muy importante esto para mí de los aliados, de personas que nos pregunten, que para mí el coach, el mentor, el psicólogo por excelencia nos ayudan en estos espacios de reflexión, pero también lo pueden ser personas cercanas. Gracias, Agustín. ¿Cómo consideras que ayuda el deporte en el ámbito de crecimiento personal? Wow, esa a mí me ayudó en todo, digamos. Yo soy deportista desde los 9 años y no estaría acá si no fuera por eso. Yo, uno de mis primeros, digamos, toma de conciencia de lo que necesitaba mi confianza y autoestima fue en el deporte, cuando yo jugué al tenis, un deporte que requiere estar continuamente en contacto con errores,
con errores continuos, en el top del tenis se cometen más errores que aciertos, digamos, los grosso, o sea que imagínense los que jugamos más o menos. Entonces, ser intolerante a los errores en un deporte como en el tenis no era muy compatible, y no tirarme para atrás, no confiar en mí, me requirió decir, ok, empezar a conocerme, y conocerme dentro de la cancha me ayudó a conocerme afuera, y conocerme afuera me ayudó a conocerme dentro. De vuelta, yo en su momento trabajé con una psicóloga deportiva que me ayudó muchísimo en este aspecto, y me dio como el pie para luego trabajarlo a nivel personal por fuera, y hoy en día todo esto lo aplico en el deporte al 100%, y decir, poder ir a entrar a la cancha y disfrutar del deporte, disfrutar de lo que hago, salir, por más que haya perdido el partido, y salir igualmente habiendo disfrutado y decir, di todo, para mí eso es lo más valioso. Vamos a darle gracias, y vamos a darle la palabra a Rusia, que tiene la mano levantada. Adelante. Hola. Rusia. Muchas gracias, Rosana. Un placer, chicos, saludos desde Panamá. Definitivamente estoy muy contenta por toda la información que Agustín nos compartiste, y me encanta el punto que le des tanta importancia a lo que es esto de la salud mental con el tema de la autoestima, que hoy en día para mí es uno de los pilares en cuanto a nuestras relaciones y en cuanto al momento que se nos presentan dificultades, y el punto este de lo que nos lleva al RILA, que es ser mejores líderes. Creo que fue un tema muy, muy importante, y el tema ese de las perspectivas, cómo cambiar nuestra perspectiva a una más realista. Definitivamente me encantó tu presentación. Quería hacerlo más como comentario, y bueno, una pequeña pregunta que me surge ahorita es, ¿qué recomiendas cuando uno como líder reconoce que alguno de sus compañeros tiene estas dificultades con el autoestima de él, que tú reconoces que él en realidad se está desvalorizando en muchas cosas que tú sabes que puede mejorar? ¿Qué recomendarías a nosotros como líderes en ese momento que podríamos hacer con esa persona? Gracias. Bueno, muchísimas gracias por tu pregunta. Me encanta, en primer lugar, decirte que te sigas mirando a ti misma como líder, porque tú, cuando creces internamente y te sientes a gusto contigo, seguramente impactas como líder en la confianza de los demás y los inspiras, les transmites confianza por ya quién eres y por qué creciste tú. Entonces, si tú estás bien contigo, y es muy gracioso porque yo he hecho muchos talleres de liderazgo desde la autoestima, como medio como para, son los que por ahí más atraen, más que por ahí el de la confianza con uno mismo, que por ahí uno lo relega, y muchas personas vinieron creyendo que lo que iban a llevarse era para potenciar a otros, y se dieron cuenta que ellos necesitaban el autoestima, porque en realidad no se estaban dando cuenta cómo impactaban en los demás por ellos no estar a gusto consigo mismos. Y entonces, cuando no estoy bien conmigo, exijo, presiono, hago gestos, hago caras, hago comentarios que por ahí no ayudan. Igualmente, más allá de eso, el poder... todo esto que les compartí aplica con otras personas. Para mí, todo lo que se aplica con otros se aplica conmigo, y lo que se aplica conmigo se aplica con otros. O sea, el poder reconocerle los logros, poder ayudarlo a reflexionar, validarle sus fortalezas, validarles lo que hacen bien, agradecerle, decirle lo importante que son para nosotros, cuán valiosos son como personas. Esos pequeños comentarios son muy nutritivos, y realmente nosotros nos convertimos ahí en fertilizante de esas personas. Y sobre todo como líderes, poder visualizar el potencial de esa persona. Poder ver que quizás a lo mejor hoy no tiene esos resultados que quiere tener, o quizás se equivoca en algo, pero poder ver cómo puede ser esa persona y tratarlo como si ya fuera esa persona que puede ser. Tratarlo como que esas semillas están ahí. Porque si yo miro hoy, que quizás se equivoca, quizás no le salen, lo trato y le exijo desde ahí. En cambio, si yo veo, wow, vos tenés muchísimo potencial, mirá cómo haces esto. Esto, si lo seguís trabajando, vas a conseguir grandísimos resultados. Tener esa perspectiva constructiva lo potencia a la otra persona, lo enriquece y lo hace sentir también muy bien. Gracias, Rusia, por tu intervención, tu pregunta, y Agustín, excelente participación y respuesta. Por acá tienes otra pregunta. ¿Cómo haces para no
flaquear una vez que empiezas a mejorar? Bueno, a veces pasa que nosotros estamos cultivando nuestra semillita, empezamos a ver los primeros retoños y una situación, un fracaso, o alguien que nos hace un comentario negativo, o nos agrede, o nos dice algo con lo que nos sentimos mal, y es como un viento que arrasa con la plantita y no quedó nada, ¿no? Quedó la semillita abajo, quedó la raíz, pero se fueron las hojas, se fue el tallo, quedó pelado. Y entonces tengo que volver a regarlo, volver a cultivarlo. En esos casos, requiere de la paciencia y de esto de la aceptación y decir, ok, vuelvo a trabajar, de tener estas personas que nos ayuden y que nos obren de fertilizante, que nos cuiden, que nos ayuden a sentirnos a gusto y que nos validen, porque entonces a partir de tener de esas personas, digamos, ese respaldo, estos comentarios o estas situaciones impactan menos, y si impactan, podemos crecer nuevamente y florecer nuevamente más rápidamente. No querer ser súper poderosos, o sea, yo todo lo puedo, yo tengo que trabajar con mi autoestima y tengo que poder solo, sino realmente permitirnos que otras personas nos ayuden y nos ayuden en nuestro crecimiento. A veces como que queremos ir, y me ha pasado, hoy dándome cuenta que me ha pasado anteriormente, es yo quiero poderlo todo con todo, no quiero poder solo, no quiero que nadie me ayude, porque nos han hecho creer eso. O sea, vos tenés que poder solo desde chiquito, cuando hacíamos algo, no, vos tenés que poder. Y realmente estamos en un mundo colaborativo en donde podemos enriquecernos mutuamente. Y ese crecimiento es mucho más rápido, es exponencial cuando lo hacemos en conjunto. Entonces, dedicarnos ese tiempo, esa paciencia, y tener estos, bueno, este cuaderno de súper potenciador, que cuando nos tire para abajo, volver a leerlo y decir, ah, no, para que yo tengo esto, fortaleza. Para que en el Rila me dijeron que les gustó lo que yo les dije. Y entonces ahí, bueno, salir adelante. Muchísimas gracias. Mira, por acá tenemos un mensaje y una pregunta. El mensaje dice, también el deporte más que nada me ayudó en la parte de la disciplina y la responsabilidad. Y la pregunta va relacionada, ¿qué actividades, aparte del deporte, ayudan a la autoestima? Bueno, todo lo que les dije, el poder hacer estas actividades diarias como los reconocimientos, la gratitud, poder ver los logros, conocerme más a mí mismo y trabajar en conjunto con alguien que me potencie, dedicarme a hacer actividades que estén vinculadas con mis superpoderes. Hay una frase que a mí me encanta que dice, es ¿qué es lo que sería un reloj de sol a la sombra? O si juzgas a un pez por su capacidad de trepar árboles, siempre creerá que es un fracasado. Entonces, dedicarnos en actividades, pasar tiempo en actividades que nos hagan sentir a gusto. O sea, para mí, hoy estar acá tiene que ver con que yo me dedico a algo que me encanta, y con lo cual me siento súper valioso, me siento súper capaz, me siento muy bien conmigo, entonces yo salgo energizado de este tipo de actividades, cuando trabajo mis sesiones de coaching, cuando trabajo mis talleres, cuando trabajo mis clases, cuando trabajo en este tipo de seminarios, porque tiene que ver con mis fortalezas, con mis capacidades, con lo que yo me fui conociendo y con lo que me gusta a mí, con lo que me hace sentir bien. Entonces cuando voy al resto de las actividades cotidianas, voy empoderado. A veces creemos como que tenemos que hacer lo que nos cuesta, lo que nos es difícil, de vuelta, por la creencia del sacrificio, ¿no? Como que si resulta sencillo, resulta fácil, no va, ¿no es cierto? Como que tiene que costar. No, si nos sale bien, si nos sale fácil, si tenemos habilidad, nos es natural, está buenísimo, porque nos sentimos valiosos, nos sentimos fuertes en esos espacios. Muchísimas gracias, excelente. Hagan su cuaderno. Hemos concluido con el ciclo de preguntas. Muchas gracias por sus intervenciones, Agustín. Te reiteramos nuestro agradecimiento por tu participación en el Rila Online a través de este certificado, el cual ha sido enviado a tu correo electrónico. Bueno, muchísimas gracias. Y decirles a todos que yo soy alguien muy vergonzoso, bastante tímido, o sea, lo he desarrollado, pero en este tipo de conferencias, cuando yo me gusta ver las charlas TED, este tipo de conferencias, siempre por ahí me daba vergüenza, como, o sea, me gustaba una charla o quería preguntar y me daba vergüenza hacerlo. Si alguno se quedó con preguntas, con comentarios, con que necesita alguna mano en algún aspecto,
y me lo quiere preguntar, que me contacte, que no tenga vergüenza, que se anime a hacerlo, porque voy a estar súper complacido con responderle, porque a mí eso me llena muchísimo, así que estoy a súper disposición para lo que necesite.